Muy bien, buenas tardes, licenciado. El nombre es suyo, por favor. Licenciado Erickson Almanza, Edson. Muy bien. Licenciado, venimos aquí a petición y solicitud de la parte que tiene que ver con un caso que en el día de ayer, en Moca, se suscitó en el Palacio de Justicia, donde un joven fue sometido ya a la acción de la justicia por robo en casa habitada. Este joven dice que es inocente, entiende él, entre otras cosas, y también se formuló un asunto de golpes y todo esto dentro del palacio, luego que fue dictada la medida de coerción de 3 meses de prisión a este joven. Usted tiene que ver con la parte acusatoria en contra de esta persona, y sería importante que nos hable al respecto, a qué se debe de que se está acusando, qué tipo de acusación que se le está haciendo y todo esto. Muy buenas tardes, Edson. Como tú bien dices, el joven Manuel González Javier, alias Samuel, en el día de ayer le fue conocida la audiencia de medida de coerción por este estar acusado de cometer un robo agravado en la residencia de nuestros representados, los señores Juan y Rafael Camacho y Jennifer Apolinario Reynoso. La calificación jurídica preliminar que se le da a ese hecho es de robo agravado, producto de las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Producto de esto, al joven le fue impuesta una medida de coerción consistente en prisión preventiva con una duración de 3 meses hasta que concluyamos lo que es la investigación. El joven, al recibir esta decisión, en forma agresiva y furiosa, arremetió contra uno de nuestros representados, la señora Jennifer Apolinario Reynoso, y producto de esto fue sometido a la obediencia por parte de las autoridades, resultando también con lesiones graves uno de los agentes de la policía judicial que custodia la oficina de atención permanente. Muy bien, licenciado, una inquietud. Por ejemplo, ¿en qué consiste el robo que este joven hizo y está siendo acusado? ¿En qué consiste, por favor? La circunstancia agravante que tiene este robo es que fue perpetrado en una casa habitada con nocturnidad y escalamiento. Estas circunstancias agravan esta situación, y en caso de juicio, el o ley imputado puede recibir una pena de prisión consistente en 20 años. Es decir, él entró a robar en hora de la madrugada en una casa habitada, así, de eso que estamos hablando. Así es, eso. Muy bien, entonces, ¿qué se robó? ¿Qué pudo llevar el individuo? Al individuo, al momento que fue arrestado, se le encontraron, pertenece a nuestros representados, un teléfono marca Xiaomi, valorado en 14,000 pesos, que él en una de sus intervenciones lo manifiesta, y la cantidad de 20,000 pesos en efectivo. Pero eso, aquí no estamos juzgando el hecho de él haber sustraído eso. Okay. Es el tipo de robo y las circunstancias en las cuales se perpetró. Porque supón tú que él no entró con las manos limpias, él entró a una casa habitada, entró a la habitación matrimonial donde los dos señores se encontraban durmiendo y revisó todo, y lo que se pudo llevar en ese momento fue los 20,000 pesos en efectivo y el teléfono marca Xiaomi. Ok, vimos una intervención de la hermana del acusado donde dice que en los videos él no se figura, su hermano y todo esto. ¿Qué usted tiene que decir al respecto? Con relación a esos videos, hay 3 videos que están en custodia del Ministerio Público, okay, con los cuales se demostró que el hoy imputado fue la persona que penetró a la casa de Wandy y Jennifer. Se ve de forma clara e identificable que la persona que ejecutó ese robo fue el señor Manuel González Javier, alias Samuel,
por lo que queda demostrado la presunción de inocencia que alega el hoy imputado. Muy bien, entonces aclaramos y volvemos de nuevo e insistimos de que este joven está siendo acusado de entrar a robar a un apartamento, en este caso en horas de la madrugada. Es decir, ese es el primer agravante y esa es la primera o una de las acusaciones que más poderosas que pesan en contra de este muchacho. Nada, es decir, entonces en lo robado hay un celular que él mismo lo menciona y todo esto. Sí, así como tú dices, la primera acusación por la que fue detenido fue el robo agravado en perjuicio de nuestro representado. Y con la situación que se originó ayer en el tribunal, en las próximas horas se le será conocida nuevamente medida de coerción por los hechos de golpes y heridas y violencia y ultraje contra la autoridad pública. Muy bien, ¿qué esperan ustedes, licenciado, como parte querellante y todo esto? ¿Qué esperan de las autoridades ya en un futuro, por ejemplo? Bueno, ayer el magistrado procurador fiscal dijo que se tomará carta en asunto y que se hará justicia para que hechos similares no sigan ocurriendo en esta ciudad de Moca. De nuestra parte, en su momento, cuando llegue el momento de conocer el juicio, nosotros estaremos solicitando la pena máxima en los casos que se le acusa al señor. Muy bien, repítame su nombre, licenciado, por favor. Licenciado Erickson Almanza. Muy bien, muchas gracias, licenciado.